El Pelotazo con José Guerrero Yuyo. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos en Canal Sur Radio, esto es El Pelotazo, y saben ustedes que a esta hora de la tarde les llega la información deportiva aliñada y rebujada con el mejor humor. David Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un aliño todavía de verano, que estamos todavía en verano. Mezclando las noticias del deporte, la última hora, que tenemos varias, con noticias del programa de ayer, del Público, a lo que llamamos El Pelotazo, todos los días de 1:30 a 2. Sí, señor. ¿Qué tenemos hoy en el deporte? Pues tenemos la resaca de los partidos ayer. El Barcelona sin problema. Con 3 de Messi, ¿eh? Sí. 4-0 al PSV, 3 de Messi. Por cierto, luego por la tarde le vamos a dar caña a Luis Van Gaal, ¿eh? Que Luis Van Gaal ayer se embaló, sí. nos echó aquí lo que él suele echar. Se vino arriba y dijo que iba a ganar 1-2 el PSV. Pues 4-0, ¿no? Le he metido el Barcelona. 4-0. Luego se lo vamos a enseñar a Van Gaal sus pronósticos, que no da una. Sí, sí. El Atlético de Madrid hizo, remontó, ¿no? Remontó, empezó perdiendo, ganó 1-2, así que pleno español. Y a ver qué hacen hoy el Real Madrid a las 9 con la Roma. No entra Vinicius en la convocatoria. Y el Valencia Juve con Cristiano por su sexta Champions. Veremos a ver, porque también lo trataremos esta tarde. Hablaremos con los artífices de este lío, porque en Valencia, que saben ustedes que le gusta mucho esto de la traca y el petardo, por lo visto no han dejado dormir a la Juve. Sí. Toda la noche ha habido petardo frente al hotel de concentración. Pero además encapuchado. 20 encapuchados a las 3 de la mañana debajo de la ventana de Cristiano para no dejarlo dormir. A ver si pierde algo de fuerzas para mañana. Así que partido bueno, con Monchi, sí, también. Dos muy buenos partidos hoy, El Real Madrid-Roma y el Valencia-Juve. Y mañana ya tendremos a los equipos andaluces, los dos, Sevilla y Betis, que lo tenemos en Liga Europa. Sevilla, estándar de Lieja, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y el Betis, que juega en Grecia ante el Olympiacos. Por cierto, ¿sabes qué han hecho los jugadores del Betis? Cuéntame. Decía ayer Joaquín que ¿por qué se iban con tanto tiempo? Pues para tener tiempo para esto, para darse un paseo tranquilamente al pie de la Acrópolis y el Partenón, que es lo que ha hecho Joaquín y sus compañeros. Y por cierto, esta tarde van a entrenar en el Georgios Karaiskakis, que es el estadio de Olympiacos, pero el Olympiacos no quería. Llamó a la UEFA para decirle que por favor que el Betis no entrenara allí, porque el césped estaba en mal estado. Ajá. Y ha dicho Quique que no, que ellos tenían un plan y que si está en mal estado, pero que tienen que ver el campo. Eso y ver cómo está. Eso es lo que hay. Así que el Betis entrenará hoy. Tampoco se puede negar, ¿no? El Olympiacos, porque yo creo que el equipo rival tiene derecho a entrenar en el campo. Efectivamente. En el campo contrario, es donde se va a jugar el partido. Es un derecho y una obligación. Desde Tokio nos llega la caída de Muguruza, que está fatal Muguruza últimamente, ¿eh? No está centrada Muguruza, ¿eh? Ha caído en la segunda ronda del Abierto de Tokio, 6-1-6-2 ante la estadounidense Alison Riske. Y después hemos escuchado cómo Corea del Norte y Corea del Sur, que no se lleva muy bien, pero últimamente sí, bueno, pues van a presentar una candidatura conjunta nada menos que a los Juegos Olímpicos del 2032. Ya veremos para esa época dónde estamos, ¿no? A ver si para esa época se ha peinado mejor o ha cambiado de peluquero Kim Jong-un, ¿no? Kim Jong-un, porque habría que ver dónde se pela, ¿no? Habría que ver. Es un pelado curioso, que no digo que ni que sea ni mejor ni peor, pero que es curioso el pelado. Lo mismo en Corea está de moda. Aquí en España no se ve mucho, ¿no? Gracias a Dios no ha llegado todavía esa fórmula. Bueno, pues esos son los partidos que tenemos esta tarde. Champions League, jornada de grupos todavía, y hay esos partidos muy interesantes, los dos españoles, el Valencia y el Real Madrid, y luego el resto son un poco de hojana. El Young Boys, fíjate, Young Boys que parece americano, pero que es un grupo juvenil, ¿verdad? Que es el campeón suizo de la Liga de Suiza, sí. No tiene nada que ver con... Juega contra el Manchester United, el Victoria Pilsen, que suena también a cerveza, pero es un equipo, y juega ante el CSKA de Moscú, o CSKA Moscú, Madrid-Roma, el Manchester City, Olympique de Lyon. No está mal este partido. Ese tiene buena pinta. Benfica-Bayern de Múnich también. Pero hoy no hay ninguno a las 7, ¿eh? No. Parece que se lo han dejado marcado ahí al Barcelona. Hoy todos son a las 9. Yo pensé que iban a repartir los y que iban a hacer la mitad de partidos a las 7, pero claro, es un horario complicado, sobre todo para el público, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, la gente que fuera a Barcelona un martes a las 6 de la tarde tiene que ser para el que trabaje por la mañana. Te cambia totalmente la rutina. Por cierto, que ayer, y ya que nombrabas a Van Gaal, pues luego lo escucharemos, pero Van Gaal también se quejaba de esos horarios. Aunque para empezar con el repaso de lo de ayer, Yuyu, quizás empecemos por El Público tiene la palabra. Sí. Normalmente todos los días a las 4 tenemos las quejas, pero un poquito antes de llegar a las 5, pues nuestros personajes también se quejan. Claro, nuestros personajes también tienen la palabra en El Público, y bueno, nos llaman todos, ya tenemos un par de llamadas
para que nos cuenten sus problemas y se los tratamos de arreglar. Si no, nosotros, la empresa de abogados de Kiko Narváez, que se llama Kiko Gálitas, y que resuelve, lo está partiendo todo. Tiene soluciones para todo. A mí me sorprendió ayer, Yuyu, que llamara Joaquín. Sí. Me llamó la atención, porque bueno, Joaquín está acostumbrado a viajar, pero no le gustó mucho no, que el Betty viajara 2 días antes. No lo entendía. Pues nada, oye, Joaquín, ¿qué quieres decirnos exactamente? ¿Cuál es tu queja? Pollita, mira, llamaba desde aquí porque nosotros jugamos el jueves contra el Olympiacos y yo lo que me quería quejar es que ¿para qué no hemos venido el martes para acá? Bueno, eso no, es obligatorio. Es que luego aquí, y luego, ya, Pollita, pero David, pero es que luego aquí no hay nada que ver tampoco. Tú te vas a dar una vuelta por aquí y está todo caído, está todo en ruina. Hemos visto ahí el Partenón, dice, está todo caído, hemos visto lo otro. Y además la comida de aquí tampoco me gusta, esta gente tordíago y el de la colonia Andro, la música sí. La abuela de Joroña, que Joroña, ¿te la has encontrado? La de Joroña, que Joroña, que todos los yogures son blancos. A mí me gusta el yogur de Macedonia y el yogur de pera, pero esta nada más que hace el yogur griego, que el blanco ese, hay que echarle miedo a algo y con eso me voy de vareta yo, pollito. O sea, que tú te quejas, Joaquín, ya vas para quejarte de que si el Betis juega el jueves, ¿para qué os habéis ido hoy? Pues no está mal la queja. El problema que tengo yo, que para qué hacemos nosotros en Grecia aquí y ya, que luego se hace eterno metido en el hotel. Y además esta gente que habla muy raro, esta gente no se entera uno de nada, no puede hablar con la gente. Sí, no tienen palabras raras, ¿no? No voy a pedirle yo que se me había quedado la llave que no abría para bajar, he hablado con él de la recesión y no vea. Para caló, ¿no? Era una palabra aquí, David, para caló, ¿no? Para caló. Para caló, sí. A 40 grados Necia. En verano, en agosto. Hombre, Joaquín, hay que decir que tú también tienes una edad, que tú no eres un chavalito de 20 años ya. Que ya no se aguantan igual los viajes. Hombre, claro, yo ya dentro de nada voy a tener que ir viajando ya con el inserso. En vez de con el Betty. Pues eso, pues mi queja es, a ver si me podéis aclarar de por que hay que estar 2 días antes aquí, que está un pegote. Sí, pues no sé si nuestro experto de Kiko Gálitas nos puede decir, Kiko, ¿por qué viajan los equipos tan con tanta premura a los sitios? Pues sí, tenemos aquí nosotros lo de los horarios. Sí, por como dice David Hidalgo, esto por ley deportiva, la UEFA dice que tiene que estar el equipo allí. Entonces me parece a mí que Kiko, por mucha que hagamos, se va a comer un plancho. Entonces, bueno, la UEFA no te obliga a estar 2 días antes, puedes ir mañana. El Betis ha viajado un día antes, pero lo que es un pegote, no es que te obligue, pero llega allí. Aponte tú que ahora hay un retraso en el avión, que, hombre, no sé cuánto, que hay una tormenta, no sé qué, y va a jugar Sanani el partido. Sí. Entonces, claro, se va a jugar el partido cuando te le dé cara a caña, como decíamos ayer. Así que, Joaquín, que nada, que en este caso, pues, hay que aguantarse y te vas a hartar de la vuelta por Grecia antes del partido. Bueno, pues eso es lo que hay, Joaquín. Atenas hay solución. ¿Algún chistecito, Joaquín, para animar la espera? Joaquín, se ha metido en la habitación pollita, ya. Sí. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estaba revelado y ahora qué quiere, que te cuente un chiste yo con el revelo que digo que si se te ocurre alguno, si no, tampoco pasa nada. No, dice Manuel, ya no me escucha cuando te hablo, y dice, una tortilla de papa mismo. Las cosas de Joaquín. Bueno, pues lo cierto es que el Betis ya está en Atenas y han aprovechado para ver lo que hay que ver, claro, que claro. Son visitas culturales, Joaquín. Decía Joaquín que no había nada, que no había piedra. Bueno, pues Quique Setién se lo ha llevado todo a ver las piedras que quedan allí en pie. Qué remedio, ¿no? Y además de Joaquín, ayer tuvimos la llamada de un experto internacional, el señor Maldini, que sí. Se ve todos los partidos, pero está el hombre confundido. Sí, no le gusta este nuevo horario y es verdad, porque claro, cuando son todos los programas a la misma hora, uno se programa, pero al tener ahora partidos a las 7, a las 9... le ha complicado la vida a nuestro experto en fútbol internacional. Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, Julio Maldonado, Maldini, ¿no? Sí, Maldini. Hola, buenas tardes, sí. ¿Qué tal? Mira usted, tengo una queja para la UEFA, ¿no? Sí. No entiendo por qué poner un partido a las 7 menos 5 y otro a las 9. Uh-huh. Que me he tenido que comprar 6 vídeos más para grabar, uh-huh. Porque en Eurosport a las 6 es un Spluga Tickelson Predinger Palace. ¿Y eso qué es? De la quinta división polaca. Ajá. Y entonces estoy borrando cintas que tenía de VHS. Y se mezclan imágenes. Me ha salido, por ejemplo, Cristina Pedroche rematando un córner en el Juve. Cristina Pedroche. Rematando claro, la cinta de vídeo tiene ese problema, que al grabar una cosa encima de otra hay veces que se entremezclan las imágenes. Y ha salido Cristina Pedroche rematando un córner y algún sí, problema que ha encontrado. Sassuolo. Y el otro día en el Chernomores Videotón le dieron un balonazo a uno del público y murió Chanquete.
Y salió Pancho diciendo árbitro a la hora. La verdad es que esto es... Estoy hecho un lío, la verdad. ¿De qué año? ¿De la cinta, Maldini? Pues, del Real Azul del año 82. Exactamente. También he tenido que borrar Topacio y Tanairi. Ahí tenía tu partido del Mundial, ¿no? Sería mítica. Claro. ¿Qué podemos hacer con esto, Kiko? ¿Podemos escribir a la UEFA para que cambie los partidos? Ahora mismo voy a poner yo... Tú mándame el FA con todos los datos de los partidos que hay eso. Sí. Y ya hablo yo con Infantino, con el Carbo este, que a ver si podemos nosotros pues meterle... ¿Te lo mando? Sí, ¿no? Sí, mándamelo. Tú mándame todos los partidos que hoy coinciden con horarios de UEFA y eso, de la Champions, y a ver qué podemos hablar con Infantino. A ver si Infantino, pues, de aquí para la siguiente fase, el segundo partido que se juegue, pues puede poner todos los partidos a las 9:45, como era el año pasado y los años anteriores. Sí. Y vemos todo el mundo los partidos tranquilos con el multifurbo y eso, que es que también, es verdad, tiene uno que está en casa a las 7 de la tarde para ver los partidos, que a esa hora no es muy normal que uno salga del trabajo. Por lo menos que tenga turno de tarde. Así, a nosotros nos viene bien, bueno. Nosotros terminamos a las 7 el público y nos vamos corriendo a ver el partido. Hombre, así antes que... cuando había una bronca por la noche, tiraba a la gente al campo lata de cerveza y eso, y ahora van a tirar magdalena. Ahora van a tirar magdalena, batido de chocolate, van a tirar, ¿no? Una rondeña. Torta de Inés Rosales, van a chocar línea con una torta de Inés Rosales. La verdad, Kiko, que nos ha fastidiado bastante esto de las 7:05, es una gran... Sí, además yo me uno a la queja aquí de Mardini, porque es verdad, ¿verdad? A las 7 de la tarde, una hora para estar en la calle, lo mejor, yo qué sé, o ver que esté trabajando, claro está. Ya te digo, yo tengo el número de Infantino por aquí, que voy a llamar ahora al 8 y le voy a preguntar por el número de Infantino. ¿Pero 8 no era de los pelos? Todos los pelos que tiene el 8 no lo tiene Infantino. Eso sí. Ahí puedo empezar con el cachón de Infantino, la de pelo que tenía, el que he llamado y tú no tienes ninguno. Bueno. Y a partir de ahí voy a presionarlo y a ver si Infantino recapacita el sentido, sí, y pone todos los partidos a las 9:45, hombre. Es brutal, Kiko sí, Gálitas. Kiko Gálitas, es el bufete de abogado que resuelve todos los problemas de los personajes del pelotazo. Ayer tuvimos muchas más cosas, ¿no? Bueno, luego iremos con las previas de los partidos, que la verdad que estuvieron clavados, Paco el Becario, el comandante Lara, ahora sí. Lo escuchamos, pero también tenemos una sección en el programa que es la participación de los oyentes, el tema del día, y ayer el tema iba de despistes. Sí, de despistes, de olvidos, también lo digo aquí, de grandes carajas, que es una palabra que nos gusta mucho, que es lo que pasó, que se te olvidó, cómo lo arreglaste, y la verdad es que los oyentes se volcaron y nos contaron cosas muy curiosas, ¿no? A despiste el que tiene uno de aquí de Rute, que se fue al pueblo de al lado, a Lucena, a comprarle a su niña el vestido de comunión, cuando no existían móviles ni nada. Se fue con la mujer y la niña a comprarle el vestido de comunión. Se mete la mujer y la niña en la tienda y se va a tomar un café, se toma el café con el tío y se vuelve para Ruta y se lleva allí a la mujer y a la niña. ¡Mi vida! Este es panorama, sin móviles ni nada. Sin móvil ni nada, que eso sí que era un desastre. Va con un café, parece que se tomó un chupito de algo, ¿no? Se mareo, porque vamos. Sí, hay verdaderos despistes, como gordo, decimos en algunos lados, auténticas carajas, que se dice así, ¿no? En el mundo. Carayan. Hay una cosa que se llama la memoria prospectiva, que eso nos pasa mucho a todos, que es la capacidad de acordarse, no de los recuerdos pasados, porque de la infancia esta cosa no acordamos, sino de las intenciones futuras, por ejemplo, cuando se te olvida la llave, cuando no cierras la puerta. Eso me pasa ahí mucho, ¿eh? Sí. Hablando de llave, eso, yo voy a decir, ahora, miro el aire acondicionado. Yo soy un auténtico profesional en eso de dejarme la llave del coche puesta. Uf. Y dormí toda la noche y el coche con la llave puesta, ¿eh? Pues, sí. Pues eso llega, y o si no, la llave puesta en la puerta de mi casa por fuera, dando pie a que pudiera haber entrado cualquiera o que cualquiera vea pase, vea la llave del coche puesto y lleva el coche. Esto me ha pasado varias veces. Fíjate, ¿eh? Cómo será el coche tuyo que ni se la han llevado. El coche que tendría tú. Ni con la llave puesta. Lo que es un milagro es que a estas alturas Luis Lara tenga coche y casa, ¿eh? Por lo menos sí. La casa con muebles. Sí, va dejándose las llaves por ahí. Bueno, la verdad es que los oyentes se están volcando con el programa El Público. Ayer saturamos el teléfono de llamadas y, bueno, a ver si hoy también responden igual. Sí. Hubo uno de nuestros oyentes, Yuyu, que tuvo una confusión también interesante. Bueno, es interesante. Lo que pasa que el hombre, hay que tener el alma de hierro para no venirse abajo cuando le pasa esto. Confundió un hospital. Ahora van a ver ustedes con qué lo confundió. Buenas tardes, Yuyu. Mira, a mí me pasó recién llegado a Sevilla. Una amiga mía que se fue a operar a San Lázaro, ahí en el hospital que está cerca de la Macarena. Y se iba a operar a la muchacha de los ovarios. Y digo, bueno, pues por la tarde iré a verte, hija. Y me acerqué allí y me colé allí en el hospital y pregunté por ella. Antonia de la Fuente Pecellín. Y me dice el muchacho que estaba allí en el mostrador,
Dice, ¿y ahora murió esta señora? Digo, ¿pero cómo que murió? Se ha dado malamente la operación. Me había metido Yuyu en el tanatorio de San Lázaro, que está al lado. Qué barbaridad. Menos mal que... ¿Qué Yuyu es? Qué barbaridad. Cosa que te digo, ¿eh? Es que si no te caes de espalda, como te dicen eso. La verdad es que me encanta que participen los oyentes porque nos aportan cosas que son súper divertidas, ¿no? Tenemos otra sección, Yuyu, que también está teniendo mucho éxito, que es Canal Siesta Radio. Sí, ahí estamos descubriendo esas canciones que invitan a echársela, ¿no? Hay algunas canciones que invitan a poner el equipo de música un poquito más alto, a ponerse unos auriculares y escucharlas con detenimiento. Y estas del Canal Siesta lo que invitan es a echarse, a dormir, porque hay algunas cosas que no entendemos cómo se graban. Por ejemplo, esta canción de Los Cabales. Sí. Caballero de España, señor de la carretera. Vale, va a quitar la castañuela ahí, ¿eh? Ya, Michel, ya. El sueño es tu enemigo, ¿eh? Sí, pues Pelita de Huerva decía que tu enemigo es la velocidad. A ver si se ponen de acuerdo. Bueno, es muy sentido, ¿eh? Los Cabales, sí, dedicando un paso doble a los camioneros, a los que saludamos, que hay, como dirían, cientos y cientos, miles de camioneros que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Ahí por esas carreteras. Este merecido homenaje por mediación de la canción de Los Cabales. Ah, está bonito. Bueno, Los Cabales, grupo extremeño, por cierto, por si a alguien le gusta y pues quieren buscar su discografía. Dedicado a los camioneros. Vamos ya con el fútbol, porque ayer estuvimos con nuestros personajes en las previas de los partidos de los equipos españoles. Por ejemplo, estuvimos en Mónaco. En Mónaco, donde el Atlético de Madrid se enfrentaba al equipo local, al Mónaco, en el estadio Luis II, y ahí tuvimos la previa de este partido, encabezada por un hombre de la casa como nuestro querido Eduardo Gil. Allí está nuestro compañero Eduardo Gil. Eduardo, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué tal, Eduardo? Allí en Mónaco ya, ¿no? Aquí en Mónaco. Con los jugadores aquí calentando y el Cholo Simeone aquí expectante, ¿no, Cholo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Cholo? ¿Hay nervios en la previa del partido? Sí, sobre todo el mono con los nervios, ya dijimos ayer que come mucho y también ha tenido... El caso de irse al casino aquí en Mónaco, sí. Y Germán ha estado jugando a las máquinas tragaperras, juega a las máquinas tragaperras del tragaperros calientes, y ha tenido, pues mira, se le salieron tres guindas y ha preguntado en atención al cliente si se podían cambiar las tres guindas por tres hamburguesas. No come nada el mono. Así que nada, ojo esperando. Al césped, que no está bien. No está bien el césped. No, el césped no está bien, va a ser complicado jugar con este partido, pero vamos, de todas maneras, vamos a intentar llevarnos los tres puntos del Luis II. Jorge D'Alessandro, ¿qué puede pasar en este partido? ¿Hay que temerle al Mónaco? Salutaciones, José María, buenas tardes. José María, Mónaco tiene que litroferar las nueve bandas heterodoxas en línea de 33. Eso hará que José María Falcao tapone los sitios del antifútbol. Fundios opacos de la Bisoñez, los de documentos lúdicos. José María Coque tendrá que vigilar a José María Falcao, José María Troré y José María Glick, 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 Naranja, la pase fino, Glick, 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 remata normal. Los jugadores a elegir, Glick, 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 José María. Ha dicho litroferar y yo me he quedado... ¿Litroferar qué, Jorge? Litroferar es... repellar las bandas zonales en la zona de cuatro. Vale. Apunto. Nos ha quedado menos claro todavía que antes, pero bueno. Bueno, pues es Kiko Narváez. ¿Tú cómo ves este partido? El Mónaco, el estadio Luis II. Bueno, es un rival que ya llegó a ganar, si no me equivoco, ¿no? A jugar una final de Champions ante el Oporto de Mourinho, ¿no? Kiko. Ahora sí, no te escuchas, sí, se ha cortado. Todo lo que yo te he dicho es para, ¿no? Todo lo que he dicho es para, nada más que me enteras tú cómo ves el partido. Hasta ahí he llegado. Quédate con eso, ¿cómo ves el partido? Nada, pues yo creo que el Atlético de Madrid tiene equipo para ganar aquí en el Luis II y para ganarle al del tercero, al del cuarto y al del quinto. También tenemos más equipo que esta gente porque el Mónaco, tú sabes, un equipito de Francia que le echa cojones de vez en cuando al Paris Saint-Germain, pero esta también ha empezado como un mojón. Así que yo le pongo ahora mismo un 0-2 a este partido sin ningún tipo de duda. Hoy va a marcar aquí Diego Costa y Griezmann. Señor, bueno, Diego Costa y Griezmann. Frente también Diego Costa, Douglas Costa. Muchas costas hay ahí. También hay un partido que se va a jugar en Bélgica, es el Brujas Dortmund, y tenemos por aquí datos del Brujas, por ejemplo. Ajá. Podemos decir que la presidenta del equipo del Brujas es la bruja del 71 del Chavo del 8, y se van a sentar en el palco la bruja de la Bella Durmiente, la de Blancanieves.
la bruja de Zugarramurdi y las de Eastwick también me iba a ver el partido. El saque de honor lo va a hacer Rafael Álvarez el Brujo. Y la bruja vería abogada de defensa escoba en el Brujas. Te digo una cosa, Yuyu, el momento más brutal en el día de ayer fue cuando el comandante Lara entró desde Belgrado, sí, y habló de cositas de Ancelotti. Eso lo vamos, sí, a escuchar ahora. Fue a Belgrado por una equivocación muy curiosa. Sí. Porque, bueno, vamos a escucharlo, a ver qué le llevó a Belgrado y no se encontró lo que esperaba. Tenemos otro partido donde está el comandante Lara, que es el Estrella Roja frente al Nápoles. Comandante Lara, ¿qué hace usted en este partido? Sí, pues aquí me ha llevado una decisión del copón, porque yo venía con mucha ilusión, porque está Estrella Dan, está Estrella de Galicia, y yo he venido a ver Estrella Roja porque me creía que era una cerveza, y al final es un equipo de fútbol. Vaya faena, y me ha quedado con toda cara partida. Pero vamos, ya de camino me voy a quedar aquí en el estadio de Estrella Roja, que es el Rajko Mitić, sí, y vamos a ver partido, ya que estamos aquí, veremos a Nápoles, ¿no? Ya vamos a ver, que viene con Ancelotti, que es el que tiene la cara como el que le están vendiendo algo robado. Está siempre con la ceja levantada, como sospechando, como el que le meten una Kawasaki en 3 euros, ¿eh? Siempre dice, esto no puede ser bueno, está Ancelotti así, ¿eh? También tiene cara Ancelotti de probador de mirilla, ¿eh? De... Buena profesión esa. Buena profesión. Le han quitado, le han quitado el rifle antes de disparar. Qué barbaridad. Bueno, que nos vamos a ir a la publicidad, pero corregir una cosita que nos aclaró nuestro amigo, que iban en el portal de la casa con el peto, la mecedora, ¿te acuerdas? Y tenía siempre la escopeta a mano ahí por si llegaba alguien. Y con el rodillo de hierba por la puerta. Efectivamente. Bueno, pues ahora viene, Yuyu, el momento que tú has recitado antes, que es cuando Luis Van Gaal te dice a ti un pronóstico del partido del Barcelona. Que luego hablaremos en directo esta tarde con Van Gaal, porque juega su Ajax de Ámsterdam en ese partido a las 7 menos 5 de la tarde, y le tenemos que dar caña porque Luis ya está... Estamos pasados. Bueno, pues con él estaba Paco el Becario y Luis Enrique. Paco el Becario está en Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, compañero. Saludos desde el Camp Nou, donde, como bien dices, en 3 minutos va a empezar la primera de la... del primer partido de la primera ronda de la UEFA Champions League. Y tenemos aquí con nosotros a Luis Enrique, el seleccionado español, que ha venido a ver, entre otros, a Busquets y a Sergi Roberto, ¿no? Luis Enrique, ¿cómo está? ¿Cómo ves el partido, Luis Enrique? ¿Crees que el Barcelona puede doblegar al PSV? Hola, buenas tardes. Hola, Luis Enrique, ¿qué tal? Aquí vengo como seleccionador nacional a ver jugadores, vengo a ver las evoluciones de Jordi Alba, para no ponerlo, para no llevarlo, más chico que un gnomo sin gorro, y bueno, aquí me voy a cachondear de él, ¿no? Porque no lo voy a poner. Lo voy a seguir, pero lo vas a ver para no ponerlo, ¿no? Exactamente. Para joderlo. Ajá, también bueno. Tengo aquí a mi derecha a Luis Van Gaal, holandés de pro, y que ha venido a apoyar al equipo de Eindhoven aquí en el Camp Nou. Si quieres hablar con el Yuyu, si no te lo pongo. Luis Van Gaal. Yo sé que vuestra relación no es muy fluida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Van Gaal. Sí, buenas tardes. No me entretengas, Yuyu, PSV, que va a empezar el partido. El PSV sin posibilidades ninguna, ¿no? Porque el nivelito del fútbol holandés. El nivelito es como vuestro programa, ridículo. PSV Eindhoven puede ganar esta tarde. Apúntalo antes de que empiece el partido. El PSV Eindhoven puede ganar esta tarde en el Camp Nou. Apúntenlo y mañana hablamos. Un pronóstico y mañana hablamos. ¿Cómo va a quedar este partido? Barcelona 1, PSV Eindhoven 2. Dos. Mañana te escuchamos. Y dos cosquis van a ser los que te voy a dar yo por cada gol que meta el Barcelona. Ya te hablaré mañana. Te aguanto. Aunque para ti para darte un cosquis que te duela y quedártelo con la pala de una excavadora, como la cabeza esa que tiene. ¿Qué aje tiene? Venga. Yo tienes un aje. Felicidades a todo eso. Hombre, un detalle. Lo cortés no quita la valienta. Sí, señora. Bueno, hasta luego. Bueno. Yuyu, dos cosquis por gol, le tiene que dar 8 cosquis a Van Gaal, ¿no? Sí, ya está la excavadora abajo, que me la ha traído, ¿eh? Para que le llegue. Luego se lo diremos. Por cierto, estos días atrás también hemos tenido a un personaje muy simpático, que es José Mercé, que es muy del Madrid, ¿no? José Mercé es muy del Madrid, madridista confeso, y bueno, hoy que juega el Real Madrid ante la Roma, que no sabemos todavía por quién va a optar Lopetegui, por si sacar a Keylor o a Courtois en la puerta, pero José Mercé nos hablaba del portero belga, recién fichado esta temporada por el equipo del Bernabéu. Perdona que me meto, soy Paco Becari. Tenemos aquí a José Mercé, que no está contento con lo que hizo el equipo de Lopetegui en la catedral, ¿no? José Mercé, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, no? Ahí es lo que le hace falta al Madrid, porque... Bueno, tampoco estuvimos tan malamente, ¿no? Es un estadio muy difícil, el estadio de Grandané, ¿no? De Bilbao. ¿El Grandané? Que ya nada más el nombre... Ya impone. Salen pegando bocados estos tíos, ¿no?
jugamos mejor que ellos, ¿no? Ellos dieron muchos palos, los bilbaínos. Y se hartó de parar, como tú dices, don Simón. Que ya nadie echa en falta a Pepa, Araba y te resbala, ¿no? Vaya. Pero bueno, ahí. Menos mal que marcó, cuando marcó el chiquitito este Mundialín, sí. Después marcó Visco, ¿no? Y menos mal que López Otegui sacó a Vladimiro. Pero no meta Marciano, hombre, que lo hemos fichado y tiene que jugar, ¿no? Lo que daría José Merced porque Cristiano volviera, ¿eh? Me parece a mí que sí, se vaya en falta. El Romuardo era muy bueno, pero bueno, nosotros es que este año hemos fichado poco, ¿no? Hemos fichado al portero este que es muy curto, ¿no? Que está todos los días leyendo y visitando museos. Cultural, ¿no? que tiene un pedazo de nariz, ¿no? Que no le dan el pescado malo en el mercado. Pero un pedazo portero. No se le cuelan. Y tenemos a Benicio, ¿no? Cultural. Courtois huele la primavera en noviembre, ¿eh? Con la navia que tiene. Se toma nada más que media lata, media lata. Las latas te las deja a la mitad, las latas. No puede doblar la mano, no te la mano. Cultura bueno para buscar mierda de noche, ¿eh? Pues. Me pone unas gafas de lejos para mirar por la mirilla en tu cara, por la puerta. Hay que ver la risa de Yuyu que nos echamos todas las tardes en el público, ¿eh? Sí, señor, y también hablamos del público animal, donde nos dieron algunas curiosidades sobre los animales, ¿no? Cascabeles al gato, sí. Y Luis Lara nos contó algo de salamanquesas. Sí, esto ocurrió cuando un oyente le preguntaba a nuestra veterinaria, Ana Manzanares, si es contraproducente ponerle un cascabel al gato. Hola, buenas tardes. Soy Francisco de Málaga y una preguntilla para Ana. Enhorabuena, cabeza, por el programa, me encanta, flipo con ustedes. Me han dicho un compañero del trabajo, no sé si es verdad o mentira, que ponerle un cascabel a un gato dice que te quedan sordo con la larga, para que me aclaréis la duda. Muchas gracias, un saludo y de nuevamente enhorabuena por el programa y me encanta. Venga, besos. Vaya, bueno, sí, lo de cascabel es más antiguo ya que las pesetas. Yo tengo una gata, aparte de perra, y cuando me lo llevo a la playa le pongo un cascabel, porque no sé para dónde se va a meter. Pero vamos, que no creo que pase absolutamente nada, ni que se quede en sordón ni nada. Ahora tú piensa, ¿tú a ti te gustaría llevar un cascabel todo el día colgando? Eso. Piensa, o sea, empatiza con el gato. Y una serpiente cascabel colgando, ¿eh? Cuelgas de la yuyu. Yo veo una salamanquesa, que eso yo sé que no hace nada, pero yo la veo pegada. Sí, y a mí se comen los mosquitos. Pero a mí se me eriza el vello como si yo... Tú, yo no puedo. No puedo. La banquesa que dice que está muy fría. Mi madre dice que como le cae una encima es cadáver, pero por lo fría que está. Yo siempre la dejo en casa, que se come mosquito. Y lo gracioso cuando me decían a mí de chico que si te escupía una salamanquesa te quedaba carbo. Sí. A mí... Te escupieron 20. A mí me echó un gapo que no vea. La que me echó a mí... Para toda la vida. Señores, nos marchamos a las 4 de la tarde. Estamos en